Hey, ¿qué onda? Bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión vamos a hablar un poco de Halo y Wicked Cool Toys porque hay un rumor, casi confirmación, de que esta nueva compañía hará una aparición en la próxima sede de Halo Outpost Discovery. Como recordarán, ya había yo hecho un video referente al cambio de licencias, que en este caso, pues la Master License de los productos de Halo iba a pasar a la compañía Wicked Cool Toys. Aunque se especifica que Wicked Cool Toys va a producir figuras, bueno, mercancía para lo que sería el juego de Halo Infinite. Dejando en duda si es que las demás figuras que anunció Mattel van a salir, aún no sabemos. Ya hice otro video relacionado con esto, es posible que las veamos tal vez en el transcurso de este año, quizás en diciembre, quizás solo salgan en Estados Unidos, no sabemos qué va a pasar con lo que faltaba de Mattel. La verdad es que el cambio de licencia fue muy sorpresivo y muy curioso, especialmente que se lo dieran a una compañía juguetera tan nueva como lo es Wicked Cool Toys. Especialmente porque al ser tan nueva no tenemos un buen indicativo de qué tipo de cosas podrían darnos más allá de peluches, por ejemplo. Solo para recordar, algunas de las marcas que ellos han trabajado son Pokémon, que es pues como la más popular que hay, estas las pueden encontrar casi en cualquier tienda. Cabbage Patch Kids, Micro Machines y me parece que ya están sacando cosas de la línea del youtuber Ninja, bueno, streamer. Pero al fin y al cabo ninguna de estas cosas nos sirven como indicativo de cómo podrían hacer figuras de acción. Esperando que de hecho Wicked Cool Toys decida hacer figuras en la escala de 6 pulgadas, por ejemplo. Por ahora seguimos con poca o nada información de parte de esta nueva compañía. La verdad es que como su licencia entra en vigor hasta el año 2020, pues también imagino que no quieren mostrar muchas cosas desde muchísimo tiempo antes, especialmente porque si van a sacar productos para Halo Infinite, pues van a esperar a que el juego esté más propiamente anunciado, quizá que haya un trailer para empezar a sacar cosas, aprovechar el hype para vender más. Sin embargo, parece que podríamos tener una pista de lo que nos van a dar en la próxima sede de Halo Outpost Discovery, la cual tendrá lugar en Anaheim, California, en el Anaheim Convention Center, y será el último fin de semana de agosto, es decir, el viernes 30, sábado 31 y domingo 1 de septiembre. Esta especie de rumor, como les comento, según yo casi confirmación de que nos van a mostrar algo, surge del grupo Halo Collector, en el cual en una pequeña discusión hablando de las figuras de McFarlane y las de Halo y cómo ambas nos han dejado con ganas de más, en algunos casos con personajes que nunca salieron, equipos incompletos, varias cosas. ¿Cuál es el punto aquí? Bueno, en este caso Kevin Hart, quien es el administrador de este grupo, comentó que su escepticismo hacia Wicked Cool Toys en cuanto a la producción de figuras de acción y mercancía en general para Halo Infinite ha disminuido, pues comenta que se enteró de algo muy curioso, pero por supuesto dice que no puede darnos muchas más pistas, es decir, no puede soltar la sopa, no puede decir qué onda. Lo que sí dijo es que algo va a suceder en el siguiente Outpost Discovery en California, que podría ser muy interesante. Ahora, ¿qué es lo que podría ser esto? Pues otra vez no lo sabemos, solo él sabe qué es de lo que se enteró y no nos lo va a poder compartir. Entiendo por qué, porque quizá es algo que le compartió alguien interno en Wicked Cool Toys y podría pues poner en peligro su trabajo, su reputación, si nos empezara a contar pues de lo que se ha enterado. Como siempre, y creo que digo esto en casi cada video de Halo o de figuras de Halo que hago, no nos queda más que esperar. En este caso pues 10 días a ver qué se hace. Personalmente pues yo no tengo los recursos para ir hasta un Halo Outpost Discovery en Estados Unidos, así que tendremos que esperar a ver las fotografías en lugares como Twitter, que es donde la gente de Estados Unidos tiende a moverse más que en Facebook, aunque quizá en este mismo grupo de Halo Collector en Facebook podamos ver las fotografías publicadas. Ojalá que este anuncio se trate de figuras de acción en la escala de las 6 pulgadas, porque también está la posibilidad de que hagan las figuras a una escala más pequeña, 3 pulgadas y 3 cuartos me parece que es como la llaman, que es básicamente el tamaño de los G.I. Joes o las figuras pequeñas de Star Wars. Y la ventaja de estas es que podrían hacer muchos más vehículos, es decir, no sería tan difícil vender los vehículos de Halo porque pues no tendrían que hacer unos monstruotes de plástico, que la verdad, si hay que ser honestos, sería muy difícil vender un Scorpion en la escala de las 6 pulgadas, por ejemplo, o un Wraith, inclusive un Pelican. Imagínense un Pelican en la escala de 6 pulgadas. Estaría cool, sí, pero entiendo por qué una compañía no se arriesgaría a hacer algo tan gigantesco que obviamente tendría que ser muy caro.
También puede que lo único que anuncien son los peluches o, no lo sé, pistolas, cosas de juego de rol, no lo sé. Se supone que tienen la licencia para producir diversos tipos de productos en el ámbito de juegos y juguetes. Pero la verdad, yo en serio, espero que nos den figuras de 6 pulgadas. Y ojalá que hubiera la manera de que, pues, se hiciera una especie de combinación, ¿no? Algo que nos dé un gran trabajo de pintura más o menos al estilo McFarlane y una buena articulación más durable como las primeras figuras de McFarlane o de las últimas de Halo de Mattel. Y ya para cerrar, si es que no saben qué es Halo Outpost Discovery, es un evento que se ha ido moviendo en varias ciudades de Estados Unidos que se trata más bien como de una especie de convención, entre comillas, del universo de Halo. La idea es que esta especie de convención o museo existe dentro del canon oficial de Halo. Hay diversas actividades que están orientadas principalmente al reclutamiento de gente en la UNSC y eventualmente para los proyectos Spartan. Hay información del Covenant, cada una de las especies, sus tamaños, armas, un montón de cosas. Otra vez, la intención es que sea como entrar al universo de Halo, literalmente. Ya que, como les dije, este museo de hecho existe en la continuidad de los juegos y, bueno, la historia expandida de Halo. Pero bueno, eso es todo lo que tengo en cuanto a actualizaciones de los coleccionables de Halo por parte de Wicked Cool Toys. Díganme ustedes qué es lo que les gustaría ver anunciado, qué es lo que prefieren, peluches, figuras de acción, juguetes de rol. No se olviden de dejarme sus opiniones en los comentarios aquí abajo. Y bueno, si les gustó este video, denle like, suscríbanse y no se olviden de compartirlo. Yo soy Raven y nos vemos en la próxima.